Bueno, esta es la actividad que realiza el INAH, ¿verdad? Que es parte del marchamado. Los productores elaboran sus productos. En este caso estamos hablando de corona y viene personal del INAH a colocar el marchamo, ya que ellos tienen elaborados sus productos, ¿verdad? Entonces ahí es colocar el marchamo blanco con un fondo negro, que es el distintivo para los subproductos, como son coronas o guirnaldas, ¿verdad? También explicando que las coronas no solo son circulares, sino que es todo lo que esté unido en sus extremos, puede ser un corazón, una estrella, o un arbolito, un bastón, siempre y cuando esté unido en sus extremos, ¿no? Entonces son diferentes formas de coronas. ¿Estos marchamos llevan algún número, algún código? Sí, llevan la leyenda de INAH CONAP y un correlativo, que es único para este subproducto, digamos. Entonces, esto facilita también el control de ambas instituciones, ya que el INAH hace esta actividad en todas las plantaciones que estén fuera de áreas protegidas, y corresponde a los compañeros de CONAP hacer lo mismo en plantaciones que están dentro de áreas protegidas, ¿no? Entonces, hay un correlativo, y el correlativo lo maneja tanto INAH como CONAP, ¿no?